si empiezo a gritar? La gente se tapará los oídos y ya está. No es la primera vez que ven a una infeliz esclava. Está prohibido acceder al puerto. ¡Muéstrate! Bajo esta capucha solo hay un asesino viejo y feo. ¿Altair? Alejandro, ¿recibiste mi mensaje? Creí que era una trampa de los templarios. ¿Quién es la mujer? Un cebo templario. La hija de Roberto de Sable. No me menosprecies, asesino. Yo también soy templario. Por desgracia, es un poco molesta. Nosotros podemos recluirla, Altair. Tenemos un lugar seguro. Bien. Voy a echar un vistazo por aquí. Allí nos veremos. Registro de memoria actualizado. Una ciudad fantasmal, ¿eh? La gente no sale de su casa por miedo a quebrantar alguna nueva ley que no entiende. Los templarios nunca mostraron ningún interés por gobernar. ¿Por qué ahora sí? Creo que no has venido por caridad. ¿Puedo preguntar el motivo? Es una historia complicada, pero puede resumirse así. Los templarios han tenido acceso a conocimientos y armas mucho más mortíferas de lo que nadie imagina. Mi plan es que eso cambie. Una de esas armas está en nuestras manos. Un artefacto capaz de distorsionar la mente humana. Si los templarios tienen más armas así, quiero saberlo. ¡Oh, claro! Seguro que los asesinos dan un mejor uso al fruto del Edén. ¿Dónde se esconden los templarios? En el castillo de Lemesos, pero van ampliando su alcance. ¿Y cómo puedo entrar allí? Matando al capitán de la guardia del castillo. Si él muere, es probable que uno de nuestros espías ascienda a su puesto. Y si esto ocurre, podrás entrar. Es un comienzo. Registro de memoria actualizado. Buenos días. ¿Qué estás mirando? Yo no molesto a nadie. ¿Has visto a alguien sospechoso? Ahora encuentra un templario llamado Osman y dile que Alejandro desea a su abuela un feliz cumpleaños. Entonces se fiará de ti. ¿Dónde le encontraré? En la plaza de la catedral. Pronto estará allí. Osman cree que yo me reuniré con él, pero tú eres el mejor para este trabajo. Registro
Registro de memoria actualizado. ¿Pero qué le hará correr? ¿Qué estás tramando? Saludos, Osman. Alejandro te envía sus saludos. Y le desea a tu abuela feliz cumpleaños. ¡Ah! ¡Pobre mujer! Descanse en paz. Bueno, ¿en qué puedo ayudarte, amigo? ¿Sabes por qué los templarios han comprado Chipre? ¿Es para recaudar más impuestos? Mi posición no es lo bastante elevada para saberlo con seguridad, pero he oído hablar de un archivo. ¿Un archivo? Interesante. ¿Y quién es el mando templario en Lemesos? Un caballero llamado Frederick el Rojo entrena soldados en el castillo del Lemesos. Es un salvaje. Con el guardia muerto, ¿qué más he de hacer para entrar? Suponiendo que me sea asignado su puesto, podría inventar una excusa para reducir la guardia durante un rato. ¿Eso valdría? Yo haré que valga. Osman está haciendo preparativos ahora mismo. ¡Excelente! ¿Y ahora qué? Démosle algo de tiempo. También me habló del archivo templario. ¿Has oído hablar de eso? Por supuesto. Es ahí donde guardamos nuestras prendas íntimas. Chipre sería un buen lugar para poner a buen recaudo conocimientos y armas. Con la estrategia adecuada, es una isla fácil de defender. Ojalá nuestro estúpido emperador hubiese tenido tanta vista. El rey Ricardo se deshizo de él enseguida. Volveré pronto. Registro de memoria actualizado.